está dirigida a aquellos jóvenes con ascendencia gallega que viven en el exterior. Aventúrate con Galicia es la nueva iniciativa de la Secretaría General de Emigración. Su objetivo, mantener los vínculos, fortalecer los lazos con aquellos que han escuchado hablar de Galicia desde que eran pequeños, pero todavía no la conocen. Mantener los vínculos y fortalecer los lazos son los principales objetivos de cada uno de los programas lúdicos dedicados a mayores y a jóvenes que año tras año organiza la Secretaría General de Emigración. Conecta con Galicia, Escolas Abertas, Reencontros na Terra son algunas de las iniciativas que acercan a nuestra tierra a quienes se fueron hace décadas y a aquellos con ascendencia gallega que han oído hablar de nosotros pero que nunca han pisado nuestro país. A estas actividades, de las que disfrutan centenares de gallegos del exterior cada año, se suma este 2016 el programa Aventúrate con Galicia. ¿Por qué Aventúrate? Bueno, porque se trata de actividades en la naturaleza, en el interior, en relación al ámbito fluvial, podríamos decir, ¿no? Pero también en la costa, porque hay dos zonas de campamento que van a ser en costa, pero siempre la naturaleza es el referente y queremos nuevamente que los chicos que vengan, en este caso entre 14 y 17 años, realmente provoquen una inversión en lo que es la naturaleza de Galicia, que creo que es nuestro bien más preciado. Aventúrate con Galicia ofrece a 50 gallegos del exterior, jóvenes de entre 14 y 17 años, la posibilidad de pasar 15 días en nuestra comunidad. Entre el 18 y el 31 de julio de 2016 se alojarán o bien en la Residencia Juvenil de Gandarío, Bergondo, en el Albergue Juvenil de Viveiro o en el Campamento Juvenil de Chacotes, en Palas de Rei. Tres centros que dependen de la Dirección General de Juventude. El plazo de presentaciones de solicitudes termina el 9 de junio. Tienen más información en la oficina virtual del Diario Oficial de Galicia. Los chicos compartirán vivencias con jóvenes gallegos con el objetivo de conocer mejor nuestra cultura y costumbres. El 70% de los gallegos que viven en el exterior no han nacido en Galicia. Ellos son el objetivo de la Secretaría General y de los programas ya conocidos Conecta con Galicia o Escolas Abertas. Aventúrate con Galicia da un paso más en cuanto a los requisitos. Los beneficiarios no necesitan ser gallegos de segunda generación, tan solo certificar algún vínculo con nuestra comunidad. En este caso, únicamente les pedimos que tengan ascendencia en Galicia. No ponemos límite. Cualquier chico que viva en el exterior, entre los 14 y los 17 años, que tenga sus orígenes en Galicia, puede ser nieto, puede ser bisnieto, incluso puede ser una referencia familiar más lejana todavía. Nosotros le damos la oportunidad de que venga a Galicia, las familias se tienen que encargar de la parte del viaje hasta llegar a Galicia y nosotros durante esos 15 días atendemos a sus hijos, a esos niños, a esos jóvenes ya, vamos, 17 años evidentemente no es un niño, para que de alguna manera puedan disfrutar Galicia. Los jóvenes, el colectivo fundamental para mantener el contacto con la diáspora y garantizar el relevo generacional. Pero no debemos olvidar el motivo principal por el que esas generaciones nuevas están ahí. Los mayores, los que salieron de Galicia hace años, los que en la zona más sur del hemisferio llaman la gente grande. Y esa gente grande nosotros queremos ayudarle que pueda volver a Galicia, que pueda volver a su tierra, que el condicionante económico no sea un problema para poder volver su querida Galicia, verla, pues las veces que puedan. Evidentemente tenemos que poner unas limitaciones en cuanto a participación de programa, de manera que quien participa tiene que esperar una serie de años para volver, pero desde luego no queremos que ningún gallego, viva donde viva, en cualquier parte del mundo, no tenga una oportunidad para conocer su tierra. Para ello existe el programa Reencontros na Terra. Galicia espera la emigración veterana a partir del mes de octubre. Pueden ya presentar las solicitudes para optar a una de las 135 nuevas plazas. A lo largo del año, la Secretaría General de Emigración ya ha ofrecido 190, que ahora están en proceso de tramitación. Pueden optar a su plaza hasta el 4 de julio y encontrar más información en el Diario Oficial de Galicia. Cada año, Reencontros na Terra ofrece a los gallegos del exterior de más de 65 años regresar a Galicia por unas semanas
y redescubrir así sus raíces, pasar 15 días en la residencia de tiempo libre de Ocarvallino y la opción de quedarse hasta 3 meses en nuestro país con sus familiares. En definitiva, sentir su tierra.